Reina llevando la delantera recuerda cuando era algo joven, pues al estar frente a los reflectores todo el tiempo, no pudo gozar un poco su vida, así que se convirtió en alguien solitaria, que aún no comprende del todo por qué conduce. En eso, Akio y Tatsuya pisan más a fondo logrando alcanzar a Reina, pero ella en una pequeña curva derrapa y termina chocando. Akio se lanza a ver si está bien, y ella le pregunta por qué corre en Wangan, a lo cual Akio no responde, solo le dice que si repara el GTR y vuelve a salir, lo averiguará ella misma. Tatsuya al ver el nuevo Z sabe que necesita un motor más potente. Otro día con Akio trabajando, recibe una visita de la señorita Shimada, debido a que no ha asistido a clase, así que deciden salir. Aquí Shimada cuenta mientras nosotros descubrimos que Akio tiene 18 años. Es hijo de padres divorciados, su padre es abogado y su madre es una modista. Así que Akio la lleva a su garage. Shimada se sube a su auto sin preguntar, pidiéndole que la lleve a conducir, pues quiere verlo ella misma. Conduciendo por la autopista, Shimada se entera que el auto es un S30Z. Ella se pregunta qué es lo divertido de conducir solo en círculos. Akio responde que no está solo, pues siempre está con el Z. Akio le cuenta que el coche ya ha tenido varios accidentes, pero Shimada no se lo cree. En eso aparece el halcón negro. Shimada, creyendo que iba a correr con el halcón negro, le pide a Akio que no lo haga, pero Akio le responde que hoy no lo hará, pues el halcón hoy no busca competir. Así que Shimada le pide que mañana vaya a clases. Es así como el siguiente día, en la escuela, Shimada, creyendo que no iría a Akio, se encuentra con él. Y en el salón de clases, a punto de presentarlo, Akio no estaba. Es así como después de clase, Shimada se va a buscarlo con Ko, así que descubre dónde puede estar. Shimada, yendo a buscarlo, se encuentra con el halcón, y viendo a Eriko la recuerda de la anterior noche, así que se va a platicar con ella. Shimada le pregunta dónde puede estar Akio, pero termina más confundida. Eriko le cuenta que el Z anteriormente era de su hermano, y al igual que Akio, tenía comportamientos extraños e iguales, también contándole como si el auto estuviera poseído, pues siempre que alguien lo conducía parecía que el auto era el que manejaba y no el piloto, como si el auto eligiera a su conductor. Shimada cree que se debe hacer algo, pero Eriko le dice que no importa. Akio y Tatsuya no harán caso. Mientras tanto, con Reina en una sesión fotográfica con Ishida, ella le dice que anteriormente la vio con su auto en Wangan, un Ferrari Testa rosa. Reina le pregunta si acaso no habría estado buscando al Z maldito, pero Ishida dice no haberlo hecho. Después vamos a una celebración de Ishida, al parecer, y al final, saliendo, Ishida se encuentra con Reina, esperándolo, así que Reina descubre que Ishida va al Wangan, entonces decide acompañarlo. Ya en la autopista, Ishida le comenta haberse encontrado al Z maldito hace unos días, pero no pudo seguirlo, y ahora como no puede olvidarlo, pues quiere correr contra él. Ishida comenta que está enfermo, y conducir lo hace sentir mejor. Con Akio en el garage, se encuentra con Shimada, así que vuelven a salir en el Z. Y en eso Ishida se encuentra con el Z. Así que van a la par y Ishida ve que Akio es joven, así que comienzan a correr. Mientras tanto, unos desconocidos comienzan a seguirlos y terminan rebasando a ambos, pero terminan chocando.